Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Vamos a dar unos 2 minutitos para que se unan sus demás compañeros. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Espero que este día les haya ido muy bien. Vamos a iniciar la clase de este día con el acostumbrado listado para conocer todos los que están presentes. Voy a iniciar, por favor. Les recuerdo que uno de los requisitos que creo que se los han dado a ustedes es tener la cámara activa. Y lo más importante, estar puntual a la clase. Empezamos entonces, Adán Timoteo González. Presente. Carlos Francisco Durán. Presente. Cindy Beatriz García. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Emerson Adonai Méndez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Stephanie. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jessica Arelí Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Presente. Yoamí Carolina Anzora. Yo a mí.
José Ever Campos. Presente, maestro. José Manuel Rosales. Presente. Jocelyn Angélica Sea Manzanares. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Presente. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. María Daisy de García. Presente. Mario Roberto Mejía. Ahí lo veo a Mario Roberto, pero no se le escucha. Bueno, no se le escucha, pero ahí está presente. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Presente. Roxana Lisset Beltrán. Buenas noches, presente. Buenas noches, y Susana Carolina Juárez de Guerra. Buenas noches, presente. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar ahora viendo las siempre con funciones de búsqueda. Vamos a ver este día las funciones índice y coincidir. El día de ayer vimos buscar B. Y bueno, nos quedó pendiente ahí como un plus darles también lo que es la función buscar H. Pero primero me gustaría saber si está claro el funcionamiento de la función buscar B. Porque es clave que ustedes hayan entendido bien el tema de la función buscar B. Porque si no, pues teniendo claro el funcionamiento de buscar B, ustedes van a entender muy fácilmente lo que es buscar H. ¿Hay alguna duda? ¿O procedemos? Todo claro. Todo claro, ¿verdad? Procedemos. Como en agua. Vamos a compartir entonces. ¿Están de acuerdo que les dé la función buscar H así rápidamente? Sí. Aquí mandan ustedes. Sí, está bien. Ok. Bueno, vean. ¿Cuál es la diferencia de la función buscar B con buscar H? Bueno, la diferencia es que buscar B, que lo vimos el día de ayer, buscar B le busca hacia abajo, es decir, le busca verticalmente. O sea, él busca hacia acá y le devuelve un valor de la columna que está, de las columnas que están contiguas, ¿verdad? A la derecha. Buscar H es al revés. Buscar H lo que hace es que le busca horizontalmente y le devuelve líneas que están horizontal también. Por eso se llama buscar H. Esa es la gran diferencia. Entonces, si ustedes se fijan acá, el orden es diferente, ¿verdad? Acá están los registros ordenados, están ordenados horizontalmente. Y en la matriz anterior estaban ordenados verticalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar H, para aplicar la función buscar H? Al igual que el ejercicio de ayer, lo que hacíamos es que buscábamos el código. Es decir, poníamos un código, en este caso en la celda C20, y él lo que nos iba a hacer es lo que nos iba a devolver los datos relacionados a ese código.
En este caso, las filas hacia abajo, ¿verdad? Vean. Yo pongo a Lutinco y me tiene que devolver estos datos. ¿Notan la diferencia? ¿Y cuál es la sintaxis de esta función? Bueno, miren. Empezar dice que es una función muy parecida a buscar B. La diferencia que existe entre ella es que su homóloga permite realizar una búsqueda de forma vertical, que es lo que ya les expliqué, columnas. Buscar a H realiza la misma búsqueda y devuelve el valor por filas. Ya, ok, filas. Entonces, vamos a aplicar la función buscar H acá. Vamos a explicar la sintaxis. No sé si se ve claro o vamos a agrandar un poco. Ok. Entonces, yo le digo en la celda C20 que quiero buscar alu-5. Y la sintaxis para la función buscar H es exactamente igual que la sintaxis de buscar B. Se pone la función. Luego de la función va el rango. Perdón, luego vamos a usar mejor acá para explicarles más detenidamente. Acá está. ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, primero valor buscado. Ya sabemos que valor buscado es C20, que es donde está el código. ¿Cuál es la matriz donde va a buscar? Es la matriz que está compuesta desde la celda A14 hasta la celda F17. Vean, A14, F17. ¿Qué dato quiero que me devuelva? En este caso le digo que la fila 2. Es decir, si mi matriz, su fila 1 es donde están los códigos, la fila 2 va a ser donde está el nombre. Y falso para que me lo devuelva el valor ordenado. Que me devuelva el valor exacto. Entonces, vean lo que hace. Me devuelve el valor de Anita que está debajo de alu-5. En el caso de, veamos en el caso de la dirección. ¿Cómo sería la sintaxis? La sintaxis sería exactamente igual que la función, la sintaxis que pusimos en nombre. Okay. Veamos entonces, vamos a eliminarla acá para poder hacerla completa. Entonces es igual buscar H. ¿El qué voy a buscar? El valor buscado es la celda C20. ¿Okay? ¿En qué matriz la voy a buscar? Matriz buscar en. Mi matriz es esta. ¿Okay? ¿Qué fila voy a devolver? Si lo que estoy buscando en dirección es la 1, 2, 3. 1, 2, 3. La fila 3. Y le voy a indicar falso para que sea una coincidencia exacta. Ahí está. ¿Ok? Ahora vamos a construir lo mismo para el teléfono. En este caso sería la fila 1, 2, 3, 4. Entonces, perdón, lo mismo, ¿verdad? Igual, buscar H,
¿Qué voy a buscar? El valor está en la celda C20. ¿Cuál es mi matriz? Es esta. ¿Qué fila quiero? Lo que quiero es la fila 4, que es donde está el teléfono. Y con el indicador falso. Uy, perdón. Perdón, ¿qué le puse? Le puse 2 y es 4. Ahí está. ¿Queda claro, señores? Sí, queda claro. Y es sencillo, ¿verdad? Es exactamente el mismo concepto de la función buscar B. Ahora, también les quiero explicar que, al igual que la función buscar B, que esta función tiene su limitante. Es decir, si yo quiero buscar, por ejemplo, en este caso, si quiero buscar Héctor, quiero buscar Héctor o buscar la fila nombre, ¿verdad? El dato que está en nombre. La limitante que tiene esta función es que ella no puede buscar hacia arriba, ¿verdad? Buscar B no podía buscar a su izquierda. Buscar H no puede buscar hacia arriba. Solo busca hacia abajo. Entonces, quiere decir que si yo quiero buscar por medio del nombre, entonces mi matriz tiene que cambiar. En este caso va a ser ya de la fila, ya no va a ser desde la fila 14 a la F17, a la F17, sino que tiene que ser de la 15. De la fila 15 a la F17, porque si no, no me funciona, ¿verdad? Porque no puede buscar hacia arriba. ¿Ok? Entonces, el concepto es el mismo. Vamos a quitar aquí, por ejemplo, dirección. Lo demás es igual, ¿verdad? Yo le digo, buscar H. Quiero buscar el nombre. ¿Qué matriz? Quiero buscarlo en esta matriz. ¿Qué fila quiere que le devuelva? Bueno, estoy buscando la dirección. En este caso sería la fila 2. Ya no sería la 3 como en la función anterior. Y el indicador sería falso. Ok. Cerramos y ahí queda la sintaxis. ¿Vean? Y para el teléfono es lo mismo. Es lo mismo, nada más que ya no vamos a buscar la fila 2, sino que la fila 3. Porque aquí mi matriz era de 3 filas y aquí era de 4. Entonces, la diferencia es esa. La limitante que tiene buscar H es que no puede buscar hacia arriba. ¿Queda claro, señores? ¿La función buscar H? Sí, queda claro. Solo sí. Una consulta, Liv. Sí, sí. Estaba viendo en la fórmula que usted utilizó que las está poniendo como valor absoluto en algunas. No sé si tiene que ver o tiene alguna diferencia. ¿A dónde? ¿Por ejemplo? ¿Aquí? Ahí, sí. No, no, sí, es que lo que pasa es que aquí yo puse, le he puesto referencia absoluta porque, por ejemplo, el dato que voy a buscar me va a servir en todas las fórmulas. La matriz también es la misma. Ah, okay. Entonces yo lo hice para solo arrastrar, ¿verdad? Aquí porque la volví a hacer, miren, aquí la volví a hacer. Entonces yo lo hice aquí es para solo arrastrar y que no me fuera, como ya aprendimos perfectamente lo que es referencias absolutas. Entonces como yo sé que C25, que es donde está nombre, no me va a variar, por eso es que le puse referencia absoluta. Lo mismo la matriz. Yo sabía que no me va a variar. Lo único que me iba a variar en las siguientes celdas, en las siguientes, era la fila. Entonces,
yo aquí solo copiaba y entonces después solo iba a cambiar el número de fila. Por eso es que tiene ahí absoluta, ¿verdad? ¿Vean? Por lo demás es lo mismo. Y aquí era la 3. Entonces solo copié y solo cambié las filas. O sea que buscar HLIC prácticamente se usa para hacer búsquedas horizontales. Búsquedas horizontales, así es. Sí, como les decía, búsquedas por filas, ¿verdad? Por filas. Es decir, los datos están en dirección horizontal, ¿verdad? Entonces él le va a buscar un código y le va a devolver las filas. En el caso de buscar B, le devolvía las columnas. Ajá, cabal. Y en el caso de buscar H, en ese caso que se está usando por código, digámoslo así, aula 1, aula 2, tendrían que estar ordenados, ¿verdad? Porque a mí se me dio el caso una vez que estaban desordenados y no me daba bien los datos. Sí, sí. Eso es una, como utilizamos, que nos devuelve exacto. Entonces, cuando está desordenado, lo que hace él es que le pone el valor siguiente, ¿verdad? O el más aproximado. Pero en este caso, sí, ¿verdad? Tiene que estar ordenado, así como está acá. Ese también es una limitante que tienen estas funciones, ¿va? Que usted tiene que tener los datos ordenados. Ya vamos a ver otras funciones que son mucho más poderosas donde el ordenamiento no importa. Bueno, llegamos hasta acá con estas funciones que de verdad se usan bastante. Y vamos a iniciar entonces con, les decía, las funciones índice y coincidir. Estas funciones de verdad se usan también bastante, son bastante usadas, pero al igual que las otras, usted tiene que entender bien el resultado que estas funciones devuelven. Como hemos venido hablando anteriormente, la función que usted vaya a buscar va a ser con la que se sienta más cómodo, con la que más conozca, con la que más domine. Sin embargo, hemos visto que las funciones, por ejemplo, buscar B, buscar H, tienen sus limitantes. Entonces, ahí usted, para no complicarse, es decir, no, voy a estar cambiando las matrices, voy a estar ordenando los datos para aplicar otra vez la función. Entonces, lo que hace es que mejor usa otra función más completa. Es decir, que le facilite la vida, que le resuelva las cosas más fácil. De eso se trata el conocer varias funciones. Entonces, aquí estamos dando las funciones que más se utilizan, que más son útiles. Ok, veamos, vamos a ver entonces la función índice y coincidir. Bueno, primeramente la función índice. ¿Qué hace la función índice? Dice, la función índice le devuelve el valor de una celda dentro de una matriz, pasando como argumento el número de fila y columna dentro de la matriz. Es decir, que se utiliza para obtener la ubicación exacta de una lista de datos y se usa en combinación con otras funcionalidades. Pónganle mucha atención a esto. Devuelve, dice, el valor de una celda. El valor de una celda, o sea, el contenido de una celda. Eso devuelve esta función. ¿Cuál es el contenido de esta celda?
B7. ¿Cuál es el valor? 75, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la celda A8? Es 40, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabaja la función índice? Yo tengo que pasarle a la función índice como argumentos. Vean. La sintaxis de la función índice. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cuál es la sintaxis de la función índice? Dice que primero es... ¿Qué pasó aquí? Ok. Acá estamos. Dice que la sintaxis de la función índice primero es la matriz de donde yo quiero ir a obtener un dato. En este caso, pues, para mí mi matriz podría ser esta. ¿Verdad? Puede ser un rango, dice aquí, dentro de una matriz. Puede ser un rango sin encabezados. Entonces, acá, yo le tengo que decir qué número de fila quiero que me devuelva de esa matriz que marqué. Entonces, le decimos la fila. Si mi matriz era de la 2 a la 9, entonces quiere decir que aquí hay 2, 4, 8, 8 filas. Yo le voy a decir que me devuelva la fila, por ejemplo, la fila 7. ¿Y la columna? La columna 2. Entonces, matriz, el argumento matriz es obligatorio y es el rango de celdas o una constante de matriz. Eso es obligatorio. Si la matriz contiene solo una columna, el argumento número de fila o número correspondiente es opcional. Pero no vamos a buscar en una matriz pequeña, ¿verdad? Si la matriz tiene varias filas y columnas y solo usa el número de fila o número de columna, índice devuelve una matriz de dicha fila o columna completa. Los argumentos fila y columna. Fila es obligatorio, a menos que el número de columna esté presente. Selecciona la fila de la matriz desde la cual devolverá el valor, y si se omite número de fila, número de columna es obligatorio. Estos son en casos que usted haga una, por ejemplo, quiera localizar el contenido de una matriz pequeña, ¿verdad? Pero en esos casos no se usa. O sea, aquí estas funciones se usan cuando nosotros tenemos matrices grandes. ¿Número de columna puede ser opcional? Si se omite el número de columna, el número de filas es obligatorio. Es decir, usted tiene que, el número de fila tiene que ser siempre obligatorio, está diciendo en otras palabras. Entonces, ¿qué me va a devolver aquí? De la matriz A2. A la B9 me va a devolver la fila 7, columna 2. Tendría que devolverme, en este caso, 80. Ahí está, ¿verdad? Aquí la hice. Entonces, es lo que estoy haciendo acá, ¿ve? Le estoy diciendo, índice de la matriz de A2 a B9, la fila, en este caso el número de fila, le estoy diciendo que es el número que está en la columna, en la celda E2, número de fila, y número de columna, la celda E3,
que donde está el 1. Ok. Ahí me devuelve de la fila 5, columna 1, 25. Aquí no se confundan que el número de fila es el de Excel, ¿verdad? No, es el de la matriz. Es decir, si yo tengo, mi matriz es esta, como empieza en la 2, quiere decir que la fila 5 es esta. Y aquí yo le puedo decir, no, hoy quiero la fila 4, columna 2. Fila 4, columna 2, 65. Ya si le doy una fila que no existe, me va a dar error, ¿verdad? 8, 2. Fila 8, columna 2, 20. Algo bien sencillo. Ahora usted va a decir, pero en una matriz grande, ¿cómo voy a, qué sentido tiene esta función? Si yo voy a buscar, tengo que saber cuál es la fila y la columna donde va a estar el dato, ¿cierto? Entonces, pero más adelante vamos a ver el poder de esta función. Aquí tengo otro ejemplo, vean, aquí ya es en una fila, ya es en una matriz más grande, pero los argumentos igual, ¿verdad? Es el número de fila y el número de columna. ¿Qué le estoy diciendo acá? Veamos. Señores. ¿Qué le estaría diciendo aquí yo a la función índice? Le estoy diciendo, índice, devuélvame el índice, es decir, el valor de una celda de la matriz que está conformada desde la celda A13 a la C22. ¿Qué quiero? Que me devuelva de que los argumentos serían el número de fila, que es la celda E13, y el número de columna, que es la celda E14. ¿Ok? Y me devuelve el número de teléfono. Entonces, el número de teléfono está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y columna 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Sencillísimo. ¿Hay preguntas? No, por el momento. No, le. Está claro, ¿verdad? Ok, entonces, nos llevamos en mente, la función índice nos devuelva el contenido de una celda si yo le proporciono fila y columna. Esta es la función índice, señora. Yo tengo una, buenas noches, profe, yo tengo una consulta. Adelante. Sí, este, por lo que veo es en una matriz súper grande. Puede ser funcional en el sentido de que, por ejemplo, ahí donde tiene el texto, fila, columna, índice, en este caso podría ser este, el nombre, dirección y teléfono. Entonces yo al momento de poner, en vez de poner 7, podría poner nombre o podría poner en la columna, dice columna, podría poner dirección para que me muestre donde está índice, me muestre el número de teléfono. No le capte. Sí, por ejemplo, tenemos una matriz grande. Ok, una matriz grande. Entonces, ahí donde tiene el texto, donde dice fila. Acá.
Ajá, ahí está el 7. En este caso, donde en vez de decir fila, podrías, para identificar, nosotros podríamos poner nombre. Para saber que yo voy a poner nombre ahí. ¿Se puede hacer eso o solo es número? No, solo es número. Ah, ok. Sí, recuérdese que los argumentos de esta función son... los argumentos de esta función son tres. Primero, es la matriz. Sí, sí. Primero, es la matriz donde yo voy a buscar, que en este caso es de acá hasta acá. A13 a C22. El segundo argumento es la fila. Y el tercer argumento es la columna. Son valores. Ah, ok. Sí. Ok. Son valores. Gracias, gracias. Bien, entonces, esto es la función índice. Sencillo. Se entiende, ¿verdad? Está claro. Ok. Hoy vamos a ver la otra función, que es la función coincidir. Coincidir. Ok, veamos. ¿Qué es lo que hace esta función coincidir? La función coincidir busca un elemento determinado en un término, en un intervalo de celdas. Y después devuelve la posición relativa de dicho elemento. Vamos. La función coincidir busca un elemento determinado en un intervalo de celdas. Un intervalo o un rango, ¿verdad? Y devuelve la posición relativa. ¿Me devolvía índice? La función índice, ¿qué es lo que nos devuelve, señores? Si me recuerdan. El valor de la celda. El valor de la celda. Exacto, el contenido. ¿Y coincidir qué me devuelve? La posición relativa. La posición, ¿verdad? Vean. Coincidir me devuelve la posición, no el contenido. Eso tiene que quedar bien claro para que ustedes no se confundan. ¿Cuál es la sintaxis de la función coincidir? Primero, dice que es el valor buscado. Vamos a... Perdón, la vamos a empezar acá. Ok. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de la función coincidir? Primero es el valor buscado. Por ejemplo, yo quiero buscar de esta matricita pequeña, en este caso, ¿verdad? Quiero buscar los alumnos que tengan nota 10. Eso es lo que yo quiero buscar. ¿Cuál es mi matriz de búsqueda? ¿Cuál sería la matriz de búsqueda? Sería esa matriz pequeña. Permítanme un momento. Matriz de búsqueda en este caso sería, ¿dónde están notas? Bueno, está en la columna B2 a la B6. Aquí es donde yo voy a buscar ese, nota 10. Y el tipo de coincidencia le vamos a poner tipo de coincidencia 0. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Valor buscado, que es, en este caso yo quiero buscar quién tiene nota 10.
en la matriz donde voy a hacer la búsqueda, que es en esta, en este rango. Y el tipo de coincidencia dice que puede ser menos 1, 0 o 1. Por lo general buscamos siempre un valor exacto, entonces le ponemos siempre 0. Ok, le voy a aceptar. Y dice que la nota 10 está en la posición 2, vean, de esa matriz. Borro acá. Entonces, nos vamos acá ahora. Ok. En estos ejemplos, yo lo que voy a buscar es el número, yo quiero que me devuelva el número de la fila donde está la nota 6. Fíjense bien, ¿qué hace la función coincidir? Busca un elemento determinado en un intervalo de celdas. Devuelve la posición relativa. Cuando dice la posición relativa, quiere decir, le puede devolver el número de fila donde se encuentra o le puede devolver también el número de columna donde se encuentra. En este caso, yo le voy a decir que me devuelva el número de fila donde está la nota 6. ¿Cuál es la sintaxis? Entonces, vean, yo le digo coincidir. El valor buscado es la celda E2, que es donde tengo el valor, ¿verdad? 6. El rango es, matriz buscada, es el rango donde yo voy a buscar la posición. Y 0 para que me devuelva la posición exacta. Le doy enter y me dice, mire, la nota C yo la encontré en la fila 5. Quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está, ¿verdad? En la posición 5. Si yo le doy no, ¿quién tiene nota? ¿En qué posición de fila está la nota 8? Le doy 8. Y me dice que está en la 3. Ok, en este caso yo estaba buscando de mi matriz, estaba buscando la nota. Pero yo también puedo buscar el nombre. Aquí yo le puedo decir, mire, búsqueme en qué fila está el nombre Héctor. Y me dice, Héctor está en la fila 1. La sintaxis. La sintaxis es la misma, ¿verdad? Lo vamos a borrar y lo vamos a hacer. Coincidir. Valor buscado. Ah, yo quiero que me busque la celda E5. Ok. ¿Cuál es la matriz donde va a buscar usted ese valor? En el caso de la nota era de B2 a B6. En este caso, como los nombres están en el rango, en la columna A, de la A2 a la B6. El tipo de coincidencia, una coincidencia exacta. Entonces acá usted tiene la posición. Vamos a ver si le ponemos aquí Miguel. Dice, ah, Miguel está en la fila 5. Si le ponemos nota 7, nota 7 está en la fila 4. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, yo lo que estoy diciendo es que, mire, devuélvame la fila donde se encuentra el valor. Pero como ya les mencioné, coincidir me puede buscar ya sea la fila o me puede buscar también la columna. Ok. Entonces dice usted, bueno, hoy tengo otra matriz y ahora quiero buscar la columna, ¿verdad? Mire, quiero buscar la columna nombre
Supóngase usted que esta es una matriz grande, ¿verdad? Y usted solo tiene los nombres de columnas, en este caso nombre, dirección, teléfono. Entonces usted tiene una matriz grande y dice, quiero buscar en qué columna de mi matriz, en qué número de columna está el rango nombre, o sea, los nombres. Ok. Vean, entonces acá. No sé si ven o lo voy a hacer esto más grande. Me van siguiendo, ¿verdad, señores? Después van a ver ustedes la importancia de lo que yo quiero que se les quede bien grabado. Ok. Bien, entonces. En este ejemplo, yo lo que quiero buscar es la columna nombre. ¿En qué posición está la columna nombre? Porque coincidir me devuelve posiciones, ya sea de filas o de columnas. Entonces, ¿cuál es la sintaxis acá? Fíjense que aquí hay algo bien particular. Quiero que noten esto. La vamos a borrar. Aquí yo le decía el número de fila, ¿verdad? Perdón, le decía, en este caso yo le decía el nombre y él me devolvía la fila. Pero en este caso, como yo le estoy pidiendo los nombres de columna, ¿verdad? Entonces aquí tengo que decirle yo en qué posición está cada una de ellas. Entonces le voy a decir coincidir. ¿Qué columna ando buscando yo? Hoy no es ningún dato de esto, ¿verdad? No es ninguno de estos, sino que solo son las columnas. Y las columnas tienen que tener nombre. Entonces le voy a decir acá, mire, búsqueme la columna nombre. Ok. ¿En qué matriz va a buscar usted la columna nombre? Mire, la voy a buscar en la matriz. Sería toda la matriz de los encabezados, ¿verdad? O sea, los nombres que yo les he puesto a estas columnas. Ahí voy a ir a buscar. Y cero porque quiero la posición exacta. Entonces me dice, ah, mire, nombre, usted la tiene en la columna, es la primera columna, la columna 1. ¿Ok? ¿Queda claro, señores? ¿Cómo sería entonces dirección? Dirección sería lo mismo, ¿verdad? Coincidir. ¿Qué es lo que ando buscando? Ando buscando la posición de la columna dirección. Entonces, le pone usted la descripción. ¿Cuál es el rango? Ah, es todo esto, ¿verdad? Ok. El valor exacto. Entonces le dice que es la columna 2. Muy bien. Entonces, para el teléfono sería entonces, señores, ayúdenme por favor, coincidir. ¿Qué es lo que voy a buscar? Si quiero encontrar la columna teléfono. ¿Cuál sería el valor buscado? Teléfono. El nombre teléfono. El nombre teléfono, ¿verdad? Correcto. Teléfono. Así es. ¿En qué matriz? Si se fijan bien, yo no pongo aquí toda la matriz, ¿verdad? Sino que solo esta. Que ahí es donde ando buscando. Valor exacto.
¿Qué me está devolviendo aquí? Posiciones de las columnas. ¿Qué me está devolviendo aquí? Posiciones de filas. ¿Ok? Y luego, pues, igual, ¿verdad? Igual que arriba yo puedo buscar. Ya puedo buscar filas, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo poner cualquier nombre. Y me devuelve en qué fila está. Por ejemplo, Anita está en la fila 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. Aquí, como tienen encabezados, entonces se toma en cuenta también el encabezado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque esa es mi matriz, esa es la matriz que yo he declarado. Vean. De la A11 a la A16. Veamos si yo pongo acá mexicanos. Ah, dice mexicanos lo encontré en la fila 10. Y el teléfono igual. Le pongo yo un número de teléfono. Vamos a poner aquí 22 84 15 12. Dice que se está en la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Aquí la sintaxis es exactamente igual que los ejemplos que hicimos arriba, ¿verdad? Qué es el dato que yo ando buscando? ¿En qué rango que me devuelve el valor exacto? Está sencillo, ¿verdad, señores? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, voy a hacerle yo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las dos funciones? Entre la función índice y la función coincidir. ¿Algún voluntario? Que una devuelve contenido y la otra devuelve posición. Es correcto. Coincidir me devuelve posición. Posición de, ya sea de una fila, me devuelve la posición fila o columna. Eso es. Entonces, ¿tenemos claro las dos funciones o hay alguna duda? Señores. ¿Tenemos claro? Todo claro. Todo claro, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, entonces, conociendo yo bien el funcionamiento de las funciones índice y coincidir, yo puedo ya, por ejemplo, obviar la función buscar B. Y a la vez puedo obviar y puedo despreocuparme de las limitantes que tiene la función buscar B. Ya dijimos varias ocasiones que buscar B en una matriz, yo no puedo buscar columnas hacia mi izquierda, ¿verdad? Y una limitante también, además de esa mencionada, yo no puedo buscar a mi izquierda. ¿Cuál es otra limitante, si me ayudan? Recuérdenme, estimadísimos, una limitante más o una restricción que tiene la función buscar B, además de que no puede buscar a la izquierda. Bueno, tal vez solo busca que... de manera vertical. Solo busca de manera vertical. Sí. De arriba hacia abajo y hay... Si en un dado caso tenemos dos valores iguales, tal vez en nombres dos Jesús,
le va a dar el primer valor que encuentre de arriba hacia abajo. Sí. No sé si eso es, se considera como una limitante. Sí, sí, podríamos decir. Y otra restricción o limitante es que el valor que yo voy a buscar, el valor que yo voy a buscar tiene que ser en la primera columna, ¿verdad? Es decir, si yo voy a buscar nombre, ¿verdad? Esa tiene que ser mi primera columna dentro de la matriz. Si yo voy a buscar dirección, dirección tiene que ser la primera columna dentro de mi matriz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos aquí, con buscar B, fíjense bien, con buscar, con la función buscar B. Me dicen, mire, búsqueme la dirección de Víctor. ¿Estamos claros ahí, lo que me está pidiendo? Búsqueme, dice, la dirección de Héctor. Ah, ok, digo yo. Entonces, Héctor Cabal es mi primera columna y lo que me están pidiendo es la dirección. Ok. Vamos entonces a, ¿cómo sería acá? Yo le tengo que decir buscar B. ¿Cuál es el valor que voy a buscar, Héctor? Ok. ¿Cuál es mi matriz? Ah, mi matriz es esta, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la columna que me están pidiendo? La dirección. Ah, es la 1, 2. La 2. Y le pongo aquí falso para que me devuelva. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Usted dice, ah, Héctor Escalón. Con función buscar B. Ahora me dicen, mire, yo quiero el teléfono de la dirección Metrópolis. Es decir, Metrópolis me está pidiendo el teléfono. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Digo yo, ah, ok. Yo domino bien la función buscar B y voy a usar esta. Primero, argumento, valor buscado. En este caso es el contenido de la celda F13, F14. ¿Cuál es mi matriz? Ah, mi matriz es todo esto. Es esto. ¿Cuál es la columna? El teléfono está en la columna 3. Ok. Y le ponemos falso. Para que salga. ¿Qué pasó? ¿Qué falló aquí? Quiero ver. De lado a la C13. Ok. La matriz aquí hay un está problema. Mal. Aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Mire, el la problema matriz. Es que es la matriz porque una de las limitantes que yo no puedo buscar hacia mi izquierda, ¿verdad? Entonces, y otra nota es que la columna, el valor donde yo estoy buscando tiene que ser la primera. Entonces, yo puse la primera A. No tiene que ser A, tiene que ser B. ¿Ok? Y la columna, en este caso, si estoy contando desde la B, va a ser 1, 2. Ahí está. ¿Ok? Estamos claros. Hasta ahí estamos claros, va, dice usted. Con buscar B estoy resolviendo todo lo que me están pidiendo. ¿Ok? Pero ahora yo le dicen, fíjese que de esa matriz que yo tengo, solo tengo el teléfono. ¿Me puede devolver usted el nombre, la dirección? ¿Se podría, estimadísimos, con buscar B? Ahí ya no le va a funcionar. Ahí ya no funciona, ¿verdad?
Ahí ya no me funciona porque yo no puedo buscar a la izquierda. Entonces, aquí vemos una limitante de la función buscar B. ¿Qué vamos a hacer entonces para resolver? Usted dice no. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar las funciones índice y coincidir para hacer esas búsquedas, ¿verdad? Aquí vamos a ver la combinación de estas dos funciones, índice y coincidir, me va a resolver este problema, esta limitante que tiene la función buscar B. Entonces, por ejemplo, acá, yo le digo, mire, quiero la dirección de Héctor. Ah, él se viene, Héctor, es escalón la dirección. Ok, aquí le digo, mire, deme el teléfono de la dirección Metrópoli. Lo mismo que acá, ¿verdad? Ahí está bien. Pero aquí le digo, deme el teléfono. Fíjese que yo tengo el teléfono 7940-1234. En este caso es esta. Me está devolviendo y aquí sí. Yo me ha devuelto el nombre y la dirección. O sea, hacia atrás. ¿Ok? Ok, entonces, ya teniendo claro ustedes cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, índice y coincidir, combinadas, vamos a resolver este problema. Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana porque el tiempo se nos terminó. Espero que todo haya quedado claro. Mañana vamos entonces a resolver este problema. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, nos quedamos acá, señores. Y espero que descansen mucho. Gracias, feliz noche. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Igual, feliz noche. Gracias.